Bienvenidos, vencedoras y vencedores, a esta clase de Historia de Venezuela. Historia que estamos construyendo juntos, historia que estamos construyendo todos por un país que lo merece. Respondieron la pregunta de la clase pasada, la que tenía que ver con si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy? Esa pregunta, aunque parezca sencilla, es clave. Es clave porque lamentablemente nuestro país está dividido en sectores sociales cuya distribución de la riqueza es muy injusta y aunque todos cabemos aquí, bueno, hay algunos desequilibrios que nosotros tenemos que superar. Entre esos desequilibrios está una justicia, una igualdad, igualdad que necesariamente tiene que ser producto de una lucha, tiene que ser producto de un proceso, tiene que ser producto del esfuerzo de todos. En la clase de hoy vamos a entrar en un tema bien interesante. Nos estamos acercando a un momento crucial en la historia de Venezuela. Es el momento de la independencia. Pero antes de la independencia hubo, como ya lo explicamos en la clase pasada, los movimientos preindependentistas. Antes de eso hubo rebeliones aborígenes, hubo rebeliones africanas, de los africanos que habían traído a Venezuela en condiciones de esclavo, y llegamos a lo que nosotros denominamos el primer paso de la independencia, que es el 19 de abril de 1810. Veamos entonces la presentación de la clase del día de hoy. La independencia, primeros pasos. Venezuela en el periodo colonial y después cuando entra ya en crisis del periodo colonial, va a estar muy influenciada por lo que sucede en Europa, pero también por lo que sucede en el continente venezolano. Hay algunos elementos que se van desarrollando desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, en el mundo de las ideas, que va a transformar un poco la manera de pensar, la manera de ver las cosas, que va a provocar en verdad una verdadera revolución mundial y que esa revolución mundial de una u otra manera va a provocar efectos importantes en la colonia venezolana. Vamos a destacar cuáles son esos acontecimientos que se dan a nivel internacional y que influyen directamente sobre el proceso de independencia de Venezuela. Veamos entonces las siguientes láminas. La independencia de Venezuela en el contexto mundial. Ahí, como les dije antes, hay algunos movimientos que se dan en el mundo de las ideas, pero también en el mundo de la economía, de la cultura, de la ciencia, que van a repercutir en nuestro país. Entre esas transformaciones tenemos la Ilustración, la doctrina liberal, la crisis del absolutismo, la caída de la monarquía en Europa, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y la independencia de Haití. Cada uno de estos elementos los vamos a ir detallando en el transcurso de la clase, pero les sugerimos que hagan sus anotaciones respectivas en el cuaderno de apuntes. Thank you.
El primer tema que vamos a desarrollar es la ilustración. La ilustración es un movimiento intelectual que se da en Europa en el siglo XVIII y que va a repercutir grandemente sobre el continente americano y en Venezuela. En Europa se dan tremendas transformaciones producto de este movimiento de la ilustración. Hay bastantes elementos que van a permitir cambio en lo político, en lo cultural, en lo social. Va a haber una influencia grande de este movimiento en lo que tiene que ver con el carácter monárquico de la Europa del siglo XVIII. Aunque en primer lugar la monarquía asume la ilustración y la maneja de una manera muy inteligente, al final va a ser la ilustración quien va a terminar a acabar con el absolutismo en Europa. Vamos a ver cuáles son las características y cómo se desarrolla este periodo de la ilustración. La Ilustración va a ser un movimiento intelectual que se va a generar en Europa en el siglo XVIII. Este movimiento se caracteriza porque fundamentalmente tiene entre sus postulados promover la libertad del pensamiento y el respeto al individuo. Propone que el Estado debe ejercer el control sobre la nobleza y sobre la iglesia. Recuerden que en Europa era la nobleza real y la iglesia, quienes ejercían el control sobre los demás aspectos de la vida social del país, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social. Aquí entonces, fíjense cómo es el Estado quien tendría que ejercer el control sobre estos aspectos a los que nos estamos refiriendo. Hagan sus anotaciones respectivas para seguir con unas características de la misma ilustración. Asimismo, la ilustración propone la supremacía de la voluntad popular frente al derecho divino. En naciones que estaban subyugadas al régimen eclesiástico, a la Iglesia Católica, fíjense cómo hay un elemento nuevo, la voluntad popular frente al derecho divino. Es la voluntad popular, es el pueblo quien debía ejercer entonces el poder o debe la voluntad del pueblo es la que debe ser acatada por encima de cualquier otro ente, sea eclesiástico, sea político. El otro elemento es que el Estado debe servir al ciudadano para garantizar su libertad, fundamentalmente su libertad. El Estado entonces va a cumplir un papel fundamental
según lo plantea la ilustración, recuerden que solo estamos hablando de una revolución en las ideas, que no se concreta en el primer momento, sino que posteriormente, con lucha sucesiva, es que logra concretarse. Pero los fundamentos ideológicos de este movimiento de la ilustración están basados en eso. Copien estas dos características en su cuaderno de apuntes. Fíjense cómo en el mundo de las ideas, entonces la ilustración propone algunos cambios fundamentales. Esos cambios fundamentales van a estar acompañados de otra serie de elementos. Por ejemplo, el liberalismo económico. ¿Qué es el liberalismo económico? El liberalismo económico es una doctrina que se va a desarrollar en Europa producto del desarrollo del capitalismo. El capitalismo, ese modo de producción que se fundamenta en la acumulación de capital en su primera fase, que lo discutimos en clases anteriores, que nosotros lo denominamos mercantilismo, ahora comienza a desarrollarse, comienza a expandirse, y en esa expansión necesita mercado. De ahí surge entonces el liberalismo económico. Veamos en qué consiste esta doctrina del liberalismo económico. La doctrina liberal se oponía a las restricciones sobre el mercado y apoyaba las libertades de las empresas privadas. Esas restricciones del mercado se está refiriendo al monopolio, al control que ejercían la monarquía o las monarquías en Europa contra todo lo que era la producción. El control era fundamental para poder mantener la monarquía. El desarrollo del capitalismo entonces va a agregar un elemento importante, que es la posibilidad de liberar el mercado sin restricciones por parte de las monarquías. Esto iba a permitir un mayor desarrollo de las empresas privadas, un mayor crecimiento del mercado y de las áreas comerciales. Es ahí entonces como la doctrina liberal logra un auge importante en Europa y va imponiéndose poco a poco un modo de producción capitalista ante lo que quedaba ya del feudalismo. Hagan sus anotaciones respectivas.
esos planteamientos de la Ilustración y esa doctrina del liberalismo van a contraponerse al absolutismo, que es el sistema político que se viene desarrollando en Europa y que ya está en decadencia. Esto lo que hace es empujar o impulsar más el decaimiento de este régimen absolutista. Aunque nosotros no hemos definido qué es absolutismo, eso lo vamos a hacer en la próxima lámina, vamos a establecer algunas diferencias importantes. El absolutismo tenía que ver con el control absoluto de lo que es la gestión de la economía, de lo político, de lo social. La Ilustración va a generar entonces un campo de libertad que va a confrontar directamente con esto del absolutismo. Yo lo que quisiera es que no perdieran de vista de qué estamos tratando. Estamos tratando el movimiento independentista de Venezuela en su primera fase. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos contextualizando qué es lo que está sucediendo en Europa antes de poder entrar en Venezuela y poder comprender cómo llegan esas nuevas ideas a Venezuela, cuál es la posición que van a asumir los grupos poderosos en Venezuela y cómo va a repercutir todo este fenómeno de la Ilustración, todo este fenómeno del liberalismo en Europa, en nuestro país, que va a favorecer de una u otra manera la independencia venezolana. Vamos entonces a definir qué es absolutismo. El absolutismo se define como un sistema político que le otorga todo el poder a un individuo o grupo. Ese individuo puede ser el rey y el grupo podría ser alguna oligarquía monárquica, la aristocracia en Europa y acompañado también de la iglesia. Copien rápidamente esta definición. Como pudieron ver, el absolutismo era el poder absoluto que se le entregaba a un individuo. Esto tenía que ver con el carácter divino, es decir, el carácter celestial que acumulaba todo el poder que le venía del cielo, así como cosa maravillosa, y donde un individuo acumulaba todo el poder. Ese individuo que acumulaba todo el poder era el rey o monarca. Pero este absolutismo va a caer en una crisis profunda. Esa crisis profunda va a estar sujeta a lo siguiente. En primer lugar, porque el absolutismo va a generar unas medidas económicas donde se va a tratar de instaurar un mayor control comercial. Pero este control comercial no era como se venía desarrollando a través de unas empresas que monopolizaban todo el comercio, sino que esta vez se va a hacer a través de la tributación. El tributo entonces va a tener un elemento, o la tributación, el cobro de impuestos va a ser un elemento determinante en la crisis del absolutismo. Lo otro es la negociación de libertad, igualdad de los derechos que aspiraban los pueblos y que no habían sido otorgadas por la monarquía o por el sistema político absolutista. Esto genera una profunda crisis y su pronta caída. El régimen absolutista entonces comienza a dar sus primeros pasos de decadencia. Ellos trataban de provocar o de generar una imagen distinta de la monarquía para ver si la podían sostener, pero ya era inevitable su caída.
copie, hagan sus anotaciones respectivas y después venimos con un elemento bien importante donde vamos a ver unas imágenes que van a recrear la clase del día de hoy.